Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología, me es muy grato darles una muy cordial bienvenida a esta segunda sesión del módulo de prevención organizado por la Sociedad Chilena. En esta oportunidad, vamos a contar con dos notables expositores, ambos miembros de nuestra Sociedad de Cardiología, quienes expondrán temas referentes a dos aspectos fundamentales en la prevención cardiovascular. En primer lugar, voy a presentar a ustedes al doctor Juan Carlos Prieto Domínguez, quien es cardiólogo y es presidente actual de nuestra Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El doctor Prieto es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad se le ha encargado contestar algunas preguntas claves en relación al concepto de síndrome metabólico. El doctor Prieto contestará cuál es el impacto del síndrome metabólico sobre el riesgo cardiovascular, cuál es el enfoque terapéutico del colesterol LDL en este tipo de pacientes, cuáles son los beneficios metabólicos de la terapia combinada con ezetimibe. Bueno, estos tres aspectos y muchos otros podrán ustedes disfrutarlos en esta presentación que comienza a continuación. Muy buenas tardes, un placer estar frente a ustedes para conversar de un tema que clínicamente siempre me ha intrigado personalmente, la forma sobre todo en que uno se enfrenta a él. Y por eso quiero dar una visión, en primer lugar, sobre algunas definiciones de síndrome metabólico, posterior algo de la fisiopatología. Y finalmente, sobre el manejo de este cuadro. Vamos entonces a entrar en materia directamente. Y ya desde el año 1920 aproximadamente, habían algunos intentos de definir esta agrupación de cuadros como un síndrome, pero recién en el año 1988, Reven definió como un síndrome de resistencia a insulina, un cuadro donde había dislipidemia, obesidad, diabetes, hipertensión. Y después finalmente se ha ido acuñando el término síndrome metabólico, en que se incluyen estos factores, pero además no solamente dislipidemia, diabetes, hipertensión, sino que también hay otros cuadros clínicos que se pueden incorporar dentro del concepto. Por ejemplo, el hígado graso no alcohólico, la esteatohepatitis no alcohólica, el síndrome de ovario poliquístico, algunos tipos de neoplasia, apnea del sueño, etc. Es decir, va más allá que solamente propiamente lo cardiovascular. Vamos a discutir un poco cómo se generaría, porque en el fondo hay una discusión sobre si uno puede unir en una sola, bajo un solo paraguas, ¿no es cierto?, la fisiopatología de este cuadro. Vamos a hacer un intento de justamente hacer eso, tratar de darle una unidad. Y todo partiría como elemento común el aumento de la grasa abdominal, la obesidad y el sobrepeso, especialmente la grasa abdominal que se ha descrito como aterogénica, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre entonces con este aumento de grasa abdominal? Primero aumenta la lipólisis. Vamos a tomar el puntero láser. Aumenta la lipólisis en el tejido graso y esto moviliza los ácidos grasos desde los adipocitos al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa después? Estos ácidos grasos libres, estos ácidos grasos libres comienzan a penetrar al hígado y a los músculos y finalmente empiezan a procesos de oxidación en músculo y el hígado, lo que genera una disminución de la utilización de glucosa en estos órganos, especialmente en el músculo, y aumenta la producción hepática de glucosa. Entonces ya tenemos acá las primeras consecuencias, ¿no es cierto?, de estos aumentos de ácidos grasos libres.
al disminuir la utilización de glucosa y aumentar la producción hepática de glucosa, por supuesto, aparece la hiperglicemia. Y de esa forma, intolerancia a la glucosa. Como tenemos una glicemia elevada, aumenta la producción de insulina para compensar, ¿no es cierto?, este aumento de glicemia, pero llega un momento en que esta insulina no es suficiente para introducir esta glucosa a la célula y aparece, ¿no es cierto?, la hiperglicemia persistente, la prediabetes o, francamente, la diabetes. Entonces podríamos decir que el elemento inicial común sería este aumento de grasa corporal, especialmente la grasa abdominal. Ahora, estos ácidos grasos libres, entonces, que vendrían de la obesidad y de la grasa abdominal, van a también a generar en el hígado elementos que son alteración de los lípidos, como aumento de la producción de las LDL pequeñas y densas, disminución de la producción de HDL y aumento de la producción de triglicéridos. Los mecanismos exactos no se conocen, pero sí se han hecho pruebas, por ejemplo, con cargas de glucosa, en que se ha visto aumento de producción de triglicéridos en sujetos sanos y disminución de producción de HDL. Los mecanismos, como digo, no están claros, pero sí es un hecho de que estas cosas ocurren. También los ácidos grasos libres van a generar estado inflamatorio de diversos órganos, como el tejido adiposo, hígado, músculo y páncreas. Se genera entonces uno de los elementos que conocemos como propio de la enfermedad aterosclerótica, que es la inflamación. Se liberan citoquinas proinflamatorias, como ustedes saben, las interleuquinas 6. Vemos también aumento de la proteína C reactiva como un marcador de inflamación. Y esto, a su vez, se acompaña y genera un estado protrombótico. Por lo tanto, todos estos elementos están determinando un aumento del riesgo cardiovascular. E incluso para ir más al fondo del tema, ¿qué pasa con la parte metabólica en este síndrome metabólico? Se ha involucrado también a la mitocondria. Y lo que tenemos aquí tenemos a la mitocondria y amplificado, ¿no es cierto?, la membrana de la mitocondria con todos los procesos que genera la cadena respiratoria mitocondrial con las enzimas correspondientes. Y este proceso está generando, a su vez, radicales libres. Por ejemplo, el anión superóxido, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Pero a su vez tenemos mecanismos que son antioxidantes, como la superóxido dismutasa o la catalasa. Entonces, si tenemos un equilibrio entre la generación de radicales libres y la metabolización de estos radicales libres, no tenemos mayor problema. Pero lo que ocurriría también en el síndrome metabólico es un aumento entonces de los radicales libres que estarían dentro de este contexto también proinflamatorio y dañino desde el punto de vista cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son los criterios que vamos a aplicar en la práctica para un diagnóstico clínico de síndrome metabólico? Aquí están los cinco elementos, y si uno tiene tres de estos elementos positivos, decimos que este paciente tiene un síndrome metabólico. Ese fue el consenso al que se llegó recién en el año 2005. Y primero, aumento de circunferencia de cintura. Esto es variable según la población a la cual estamos refiriendo. En Chile se ha usado oficialmente, digamos, 80 centímetros de cintura, el perímetro o circunferencia de cintura en la mujer y 90 centímetros en hombres. Pero hay un consenso latinoamericano que propone que esto suba a 84 y a 94. Pero vamos a ver más adelante que la Encuesta Nacional de Salud empleó 80 centímetros en mujeres y 90 centímetros en hombres. Aumento de triglicéridos o que un paciente esté en tratamiento por hipertrigliceridemia, mayor de 150. Reducción de HDL colesterol o que esté en tratamiento por este HDL bajo, menor de 40 miligramos por decilitro en hombres y menor de 50 miligramos por decilitro en mujeres. Esto es muy importante porque hay pacientes que no tienen gran dislipidemia. Salvo, o sea, no tienen triglicéridos muy elevados ni LDL muy elevado, salvo un HDL bajo 40, por ejemplo, y uno
y muchas veces catalogado como un sujeto que no tiene casi factores de riesgo, si no es fumador, no es hipertenso, no tiene LDL alto, pero el hecho de tener un HDL bajo le da riesgo significativo. Presión arterial elevada, y aquí se es bien estricto, ¿no es cierto? Que tenga una sistólica mayor de 130, una diastólica mayor de 85. Y una glucosa plasmática en ayunas o en tratamiento por glicemia elevada mayor de 100 miligramos por decilitro. Factor, digamos, que está incluyendo fundamentalmente a la prediabetes. Porque uno podría decir, bueno, sujetos que son diabéticos también son candidatos a síndrome metabólico. Yo creo que, si bien en algunas partes incluyen a los diabéticos, yo creo que para hablar con claridad del síndrome metabólico como un elemento más de prevención primaria, deberíamos decir, ¿no es cierto?, que es aquella glucosa plasmática entre 100 miligramos por decilitro y 125, menos de 126 miligramos por decilitro, o sea, una prediabetes. Con esto entonces definimos a un sujeto que tenga un síndrome metabólico. ¿Qué pasa a nivel nacional? Esta es la Encuesta Nacional de Salud, y están los factores que acabamos de describir, y se dice qué porcentaje de sujetos, ustedes saben, más de 17 años, más de 18 años o más, qué porcentaje de sujetos tienen síndrome metabólico en, según edad y sexo en Chile. Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. En cuanto a hombres y mujeres, el hombre levemente superior, 43%, mujer 37,4%. En grupos etarios, claramente hay un aumento, ¿no es cierto?, de la prevalencia del síndrome metabólico a mayor edad. Y esto, que a mí me parece sumamente interesante, es la prevalencia de síndrome metabólico según años de estudio. Y ustedes ven, menos de 8 años de estudio, 58,4%, y más de 12 años de estudio, 29,6%. Es decir, casi se duplica la prevalencia de síndrome metabólico en sujetos que tengan baja escolaridad o menos de 8 años de estudio. Esto determina y está, también se asocia con otros factores que son mucho más frecuentes en gente con menos estudios o con menor nivel socioeconómico, en que la obesidad, por ejemplo, y la diabetes son mucho más frecuentes. El consenso latinoamericano que se publicó el año pasado en el Journal of Hypertension, ¿no es cierto?, nos dice varios elementos importante respecto a las diferencias socioeconómicas, culturales y de aislamiento de las poblaciones latinoamericanas. Y este artículo, que recomiendo leerlo, ¿no es cierto?, hace mucho hincapié en ese aspecto, en la inequidad en acceso a los medicamentos, en acceso a la información, en acceso a los controles. Creo que es interesante leerlo. Ahora, yo creo que no cabe duda que la forma inicial de manejar un síndrome metabólico debería ser siempre la actividad física y, por supuesto, una alimentación equilibrada y sana. Y aquí empezamos a encontrar, ¿no es cierto?, mucha literatura. La doctora Bacueda después nos va a subrayar en estos aspectos sobre la importancia de los nutrientes en el manejo del síndrome metabólico. Aquí tenemos un artículo recientemente publicado y que nos habla sobre las principales dietas que podrían tener un beneficio en el síndrome metabólico. Dentro de estas dietas yo he puesto las más comunes. Está la dieta mediterránea, la dieta DASH, que ustedes conocen, que fundamentalmente se creó para el manejo de la hipertensión arterial. La dieta basada fundamentalmente en vegetales. Y la dieta cetogénica. Ahora, la que la lleva aquí, ¿no es cierto?, es la dieta mediterránea, en que, como ustedes ven, 35-45% de grasas derivadas de grasa, especialmente de aceite de oliva, ¿no es cierto? 35-45% de carbohidratos, 15-18% de proteínas. Bueno, y así. Respecto a esta dieta mediterránea, yo creo que es interesante subrayar, porque permite que nosotros comamos agradable, sabroso y a su vez sano, en que incluso nos permiten, ¿no es cierto?, algunas copas de vino, pero ven ustedes que fundamentalmente vegetales verdes, frutas, granos enteros, legumbres, nueces, almendras, aceite
de oliva extra virgen. Y también se incluye aquí algo muy italiano, que es el sofrito, en que se incluye el aceite de oliva, el tomate, ¿no es cierto?, la cebolla, el ajo, etcétera, etcétera. Y acá abajo, ven ustedes, bajo consumo de carne roja, mantequilla, endulzantes, pasteles, y bebidas gaseosas. Ahora, ha llegado a tanto, digamos, el tema de la importancia de la alimentación, que cuando volvemos a la mitocondria y vemos todos los procesos que ocurren, por ejemplo, en la cadena respiratoria mitocondrial, se ha establecido asociaciones entre algunos tipos de alimentos y algunos beneficios que se producirían en todo lo que es la acción y efectos que se producen en la mitocondria y su alrededor. Ahí ven ustedes alimentos que son antioxidantes, que anularían el efecto de las especies reactivas de oxígeno. Aquí ven ustedes algunos alimentos que tendrían efecto antiinflamatorio, como ven ustedes, derivado de pescado, aceite de aceitunas, cebolla, etc. Bueno, cada uno de los alimentos podría tener efectos beneficiosos, de los que mencionamos especialmente en dieta mediterránea, sobre el funcionamiento, previniendo la formación de radicales libres y frenando en cierto grado este síndrome metabólico. Vamos entonces a presentar un caso clínico. Este es un señor que tiene 61 años y aquí quiero que ustedes me ayuden a participar. Vamos a hacer algunas preguntas al auditorio. Tiene 92 kilos, mide 1,80 m, un índice de masa corporal de 28, presión arterial 140/90, circunferencia de cintura 95 centímetros. Este señor consulta en forma preventiva porque quiere empezar a hacer actividad física. Entonces quiere saber si esto tiene algún riesgo para él y él es asintomático. Dentro de los antecedentes personales, es una persona algo estresada, antecedente de hipertensión, en tratamiento con lisinopril 10 miligramos, no es muy bueno en seguir su tratamiento y fue fumador, exfumador. ¿Qué pasa con su perfil lipídico? Tiene un colesterol total de 185 miligramos por decilitro, un HDL de 29, un colesterol LDL de 127, un colesterol VLDL de 29 y triglicérido de 170. Glicemia 105, creatinina 1.15, no hay proteinuria y tiene un electrocardiograma de reposo normal. Entonces, llama la atención especialmente el perfil lipídico. Si nosotros miramos, tiene prácticamente todos los elementos de un síndrome metabólico, la circunferencia de cintura, tiene el triglicérido elevado, tiene presión elevada, tiene glicemia sobre 100, etc. Entonces, aquí viene la primera pregunta a nuestro auditorio. Si la pueden, por favor, poner. Les pido entonces que elijan una alternativa. En cuanto al manejo de los lipidos, adicional a las medidas no farmacológicas, en su práctica habitual, ¿qué conducta adoptaría? Si nuestro director técnico nos avisa cuando estemos ya con un número suficiente de respuestas. Cuando quiera. Ok. Aquí sale marcada la que fue más frecuente y vemos que un 47% de los asistentes iniciaría estatinas, que fue la mayoría. En segundo lugar, estimaría el riesgo cardiovascular a 10 años y también se planteó en algún porcentaje inicio de estatinas y fibratos. Ok, bueno, es importante lo que viene porque en síndrome metabólico,
no nos dice todo el perfil de riesgo del paciente. Por lo tanto, es muy importante ver la posibilidad de calcular el riesgo cardiovascular antes de iniciar una terapia en que no hay un consenso, por ejemplo, de uso de estatinas con los niveles de perfil lipídico que tenía el paciente. Bueno, sería muy distinto todo si el paciente hubiera tenido un accidente vascular cerebral previo o una carótida complicada o un infarto agudo al miocardio. Pero no es el caso, sujeto que estamos en prevención primaria. Y si aplicamos, por ejemplo, el riesgo, la tabla de riesgo cardiovascular a 10 años de la OPS-OMS, que está en una página web, en que yo entré a la página, ¿no es cierto?, y apliqué género masculino, edad 61, su colesterol, no es tabáquico, no es diabético, y presión arterial, y me calcula un riesgo de menos del 10% de desarrollar enfermedad cardiovascular relevante, tal como infarto, angina o accidente cerebrovascular a 10 años. Entonces, esta es una forma de calcular el riesgo, pero también existen otras tablas, ¿no es cierto?, que se acercan más a Framingham, que es la que muestra American College of Cardiology y American Heart Association. Volviendo a lo mismo, llenamos esta tabla, es un hombre blanco, con colesterol 185, HDL 29, sistólica 140, no diabético, no fumador, hipertenso. Y arroja un 17% de riesgo, lo que lo hace de riesgo intermedio, de tener a 10 años una enfermedad vascular. Entonces aquí abajo, ¿no es cierto?, dice, en sujetos que estén borderline, con 5 a 7,5% a 10 años de riesgo, o intermedio, riesgo intermedio, entre 7,5 y 20 en 10 años de tener un daño cardiovascular, es razonable usar factores que incrementadores del riesgo. Evaluar si el sujeto tiene otros elementos que pueden determinar, ¿no es cierto?, que es necesario usar estatinas más precozmente. Vamos a la siguiente pregunta. Pueden empezar entonces a votar. Nuestro director nos dirá cuando ya tengamos un número suficiente de votos. Ok. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque podría alguien, ¿no es cierto?, decir menos es mejor, que es un poco lo que suena en el ambiente. Pero estamos de acuerdo. El tener una reducción, ¿no es cierto?, a niveles, en este caso, de 70 a 100 miligramos por decilitro, parece lo más razonable. Ahora, si nosotros vamos a recomendaciones, y eso se nota que mucha gente está al tanto de esto, si miramos las recomendaciones, esta es la pregunta, si miramos las recomendaciones justamente de estos paneles de expertos, dicen que si tenemos un riesgo entre 7,5% a 20%, que es un riesgo intermedio, básicamente lo que nosotros vamos a querer es reducir el nivel de LDL colesterol en un 30 a un 50% aproximadamente. Por lo tanto, es justamente lo que ustedes respondieron en la tercera alternativa. Así que muy bien en esa respuesta. Ahora, lo otro que es importante es que el síndrome metabólico no considera algunos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, no considera la historia familiar de una enfermedad cardiovascular prematura, cosa que, por lo menos personalmente, yo lo busco intensamente en otros pacientes, porque uno ya a la edad que tiene empieza a ver generaciones de pacientes. O sea, ha visto a los padres, a veces hasta a los abuelos, los padres, y ahora ve a los hijos. Por lo tanto, si tenemos una historia fuerte, coronaria o aterosclerótica, hay que pensar que esa generación que viene la va a tener con alta probabilidad.
tampoco considera la edad dentro de esta ecuación, tampoco considera el sexo, tampoco considera el tabaquismo, tampoco enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, lupus, HIV, tampoco considera la LPA pequeña, ¿no es cierto?, que ustedes saben las características que genera esta lipoproteína A más aterogénica, una ApoB mayor de 130, una PCR mayor de 2, todos elementos que aumentan, ¿no es cierto?, el riesgo cardiovascular. Tener una insuficiencia renal crónica, también sabemos que aumenta el riesgo cardiovascular. La menopausia precoz, la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional, el score de calcio, ¿no es cierto?, en el TAC, especialmente coronario, mayor de 100, Akaston. Y también yo he incluido acá las condiciones socioeconómicas y educacionales por lo que vimos como de mayor riesgo en diabetes, en obesidad, en síndrome metabólico. Y por supuesto, el ya no tan mencionado, mucho más mencionado en la época en que estudiábamos nosotros, los que tenemos ciertos años, el estrés emocional. El estrés emocional sigue siendo un elemento muy importante, precipitador de un cuadro de accidente de placa. Vamos ahora al tratamiento de estos componentes de síndrome metabólico. Si ustedes se fijan, en todos yo puse dieta y ejercicio. Es decir, es un elemento común. Bueno, alguien me podría decir, bueno, es que puede haber una persona que tenga un síndrome metabólico que no tenga un sobrepeso, no tenga obesidad o no tenga mayor grasa abdominal. Sí, es cierto, pero son casos más excepcionales. Pero siempre la dieta y el ejercicio van a servir porque tienen los otros elementos. Aumento de... aquí puse el liraglutide como algún elemento que podría ayudar en casos extremos, ya gente con un síndrome metabólico con muchos de estos factores muy marcados. El problema es que el liraglutide tiene un alto costo mensual y es que es una inyección diaria. Porque sí que si alguien está pretendiendo con esto mejorar la circunferencia de cintura, sabemos también que el efecto es limitado en el tiempo. Pero lo puse porque en algunos textos está. El aumento de triglicéridos o tener una hipertriglicemia en tratamiento, sabemos que la dieta, el ejercicio también son fundamentales. Ahora, he puesto la estatina en primer lugar porque si bien hay triglicéridos elevados, esta elevación, si es moderada, supongamos triglicéridos 230 o 250, siempre se va a prevalecer manejar fundamentalmente el manejo del LDL colesterol con estatinas. Y los fibratos van a ser empleados excepcionalmente cuando tengamos elevado, muy elevado, los triglicéridos, más de 400 o más de 500 miligramos por decilitro. En cuanto a la reducción de HDL colesterol, tenemos pocos elementos para beneficiar a nuestros pacientes. El ejercicio sería el que más podemos recurrir. Lamentablemente no todo el mundo lo sigue, pero puede subir nuestro HDL en un 10% en sujetos que hagan ejercicio en forma sistemática. Respecto al uso de estatinas y fibratos, bueno, va a depender también de cómo está su triglicérido y cómo está su LDL colesterol, además de su HDL bajo. En presión arterial elevada, por supuesto que dieta y ejercicio igual siguen de base. Y los antihipertensivos, ¿en qué he puesto fundamentalmente aquellos que afectan el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Como medicamentos más cardioprotectores, vasculoprotectores, en que serían idealmente la base del tratamiento antihipertensivo, que se va a asociar, por supuesto, dependiendo del grado de hipertensión, con antagonistas del calcio, con dosis bajas de diurético o diuréticos con acción un poco más vasodilatadora, como la indapamida, por ejemplo. Es importante que en los últimos años, ¿no es cierto?, se ha hecho mucho hincapié en que el tratamiento de la hipertensión arterial de la partida ojalá sea con dos medicamentos, atendiendo a que la hipertensión generalmente es multifactorial. En cuanto a la elevación de glucosa plasmática en ayunas, dieta, ejercicio, por supuesto. Ahora, si no hay una reducción del peso del 5 al 7%, que sería lo ideal en estos pacientes, que está demostrado que esa magnitud de baja de peso reduce significativamente el riesgo cardiovascular, si no logra esta baja de peso, habría que iniciar metformina como una terapia basal,
Y también aquí, dependiendo de la resistencia que haya para mejorar el perfil glicémico, empiezan a aparecer el empleo, la sugerencia de uso de estos nuevos medicamentos, como los inhibidores de SGLT2, ¿no es cierto?, de absorción de glucosa a nivel del túnel proximal, del contorneado proximal del nefrón, y o también, ¿no es cierto?, algunos agonistas de GLP-1, que tienen un perfil claramente beneficioso en cuanto a que hacen bajar de peso, mejoran el control de la hemoglobina glicosilada en forma significativa. Pero son medicamentos también inyectables, de alto costo, etcétera, que no es para sujetos que están en las fases iniciales de estos problemas. Por último, ya hablando de las dislipidemias mixtas, he puesto varias condiciones en que podríamos enfrentarnos. Por ejemplo, triglicéridos elevados y HDL bajo como elementos puros. Ahí el estilo de vida es fundamental, en que haya un ejercicio y dieta adecuados para la condición del sujeto, y la estatina como un factor protector, porque este LDL es superior, ¿no es cierto?, a valores como 160, podría ser una indicación para proteger a este paciente. Triglicéridos sobre 400 miligramos por decilitro, 400 o 500, dicen otros autores, otros textos. Ahí yo, por lo menos, si este es el principal problema, si la hipertrigliceridemia es su problema metabólico desde el punto de vista de lípido, usaría fibratos, pero no con cifras menores. En general, los triglicéridos son muy agradecidos al ejercicio y a la dieta, como seguramente lo vamos a ver más adelante. Si tenemos un colesterol no HDL elevado, por supuesto, las estatinas. Si tenemos un colesterol no HDL elevado y triglicéridos elevados, bueno, la asociación de estatinas y fibratos. Y por supuesto, fenofibrato, que sería donde hay menos posibilidad de interacción y de efectos adversos por miopatía, que está siendo un problema creciente al ser identificado con mayor facilidad al interrogar en forma más dirigida a los pacientes. Ahora, si el colesterol no HDL persiste elevado, a lo mejor vamos a tener que agregar, si esta dislipidemia es importante, agregar ezetimibe. Ahora, el ezetimibe tiene el inconveniente que, como fármaco único, tiene un efecto moderado de reducción de colesterol LDL, alrededor de un 20% nomás, y que tampoco ha podido demostrar por sí solo un beneficio claro clínico en los endpoints duros cardiovasculares. Pero sí, ¿no es cierto?, en el estudio IMPROVE-IT, la asociación con simvastatina logró reducir los eventos de una manera marginal, pero ahí logró un nicho el ezetimibe. Y bueno, ¿y para qué decir los inhibidores de PCSK9, que claramente la reducción de 50%, más allá de la reducción que produce la estatina, son fármacos que han demostrado beneficio claro con los estudios de los clínicos que se han presentado en los últimos años? Esto estamos hablando entonces de personas que tengan prácticamente una dislipidemia familiar, ¿no es cierto? Ya sea homocigota o heterocigota, en que es muy difícil bajar los lípidos, especialmente LDL. Y si hay intolerancia a estatinas, vuelvo a nombrar a estos compuestos, ezetimibe con menor éxito probablemente clínico, pero una reducción del 20% de LDL colesterol, y los inhibidores PCSK9 como la alternativa, que esperemos que lo tengamos luego en Chile, ya que no tenemos todavía disponible ningún inhibidor de PCSK9 que se comercialice actualmente. En resumen, el síndrome metabólico, yo diría que más que una enfermedad, es una asociación de factores de riesgo, que el sobrepeso y la obesidad, la grasa abdominal, serían el punto de partida de este síndrome que generaría, ¿no es cierto?, los elementos que vimos de aumento del riesgo cardiovascular con el estado inflamatorio que se produciría en nuestro organismo. La dieta y la actividad física mejoran cada uno de los componentes del síndrome metabólico, por lo tanto debería estar siempre presente. Y no incluye, lamentablemente, otros factores de riesgo que son gravitantes en el riesgo cardiovascular global, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, el tabaquismo y otros fenómenos inflamatorios que favorecen el riesgo cardiovascular.
Por último, la intensidad del tratamiento de cada factor de riesgo va a depender del grado de descompensación que presente ese factor. O sea, a mayor colesterol LDL, vamos a tener que usar más medicamentos para reducirlo. Si tenemos, digamos, una obesidad que llega a ser mórbida, tenemos incluso la alternativa, en este momento, la cirugía bariátrica. Yo creo que la cirugía bariátrica es el que nos ha dado mayor evidencia de que un paciente que ha requerido metformina, que ha requerido antihipertensivo, etcétera, puede suspender todos estos medicamentos después que bajó 30 kilos después de su cirugía. O sea, ahí tenemos un elemento claro, digamos, de que este proceso de reducción de grasa de forma significativa va a mejorar su equilibrio metabólico, sin duda, independiente de lo que significa hacer una gran cirugía o una cirugía de este tipo. Quisiera llegar hasta aquí, doctor Dapelo, para que después pasemos a las preguntas. Muchas gracias, doctor Prieto. Hemos planificado, al organizar este webinar, que las preguntas van a ir al final, en conjunto con las que harán los asistentes junto con la doctora Cuevas. Así que vamos a dar comienzo ahora a la segunda sesión de este webinar relacionada con dislipidemia en obesidad. Me es muy grato presentar a la doctora Ada Cuevas, quien, no siendo cardióloga, es miembro de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Ella nos acompaña permanentemente en muchas actividades científicas de nuestra sociedad. Es de la casa. La doctora Cuevas, Ada Cuevas Marín, es nutrióloga del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición, CAMIN, fundadora del Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis y la filial chilena de la Interamerican Aterosclerosis Society, miembro del Comité Científico Programa SCOPE, World Obesity Federation. Entonces, me es muy grato presentar a nuestra querida amiga Ada, quien hoy día expondrá uno de los temas favoritos de ella, que es obesidad, y específicamente relacionado con dislipidemia en obesidad. En esta ocasión se le han planteado algunas preguntas: ¿cuál es el porcentaje de pacientes obesos con dislipidemia? ¿Cómo corregimos la dislipidemia en este tipo de pacientes? ¿Cómo mantenemos el control terapéutico a largo plazo? Dejo con ustedes entonces a la doctora Ada Cuevas. Muchas gracias, doctor Dapelo, por la introducción. Para mí es un placer y agradezco a la Sociedad de Cardiología. Sí, me siento como en casa porque hace años ya que trabajo colaborativamente en este tema. Me gusta mucho y es parte de mi trabajo. Se voy a poner acá mi presentación. Estoy con un problema con mi... ¿Ahí se ve? No, doctora. Ahí sí, súper, sí. Ya, listo. Bueno, hoy día, como les mencionaba, voy a hablar de este tema que me gusta mucho. Son dos áreas que trabajo, que de las que más me gusta, que son el tema de dislipidemia y de obesidad. Mis conflictos de interés para esta participación. Y me voy a referir principalmente a tres aspectos, un poquito muy cortito acerca de epidemiología, después la fisiopatología, que ya el doctor Prieto ya me hizo una introducción, así que solamente lo voy a mencionar muy rápido, y acerca del tratamiento específicamente de la dislipidemia en pacientes con obesidad.
Bueno, todos sabemos hoy día que la obesidad, que es una declarada por distintas organizaciones de salud, incluida la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad crónica, se considera una epidemia. Los estudios a nivel global han demostrado la gran cantidad de millones de personas que viven con obesidad y mucho mayor número con sobrepeso. Pero lo que más ha llamado en el último tiempo también es que diferentes estudios de distintas poblaciones han evidenciado que este aumento de la obesidad ha sido a expensas principalmente del aumento de la obesidad abdominal, que como el doctor Prieto mencionó, se asocia a una cantidad, a una serie de factores de riesgo, incluido el síndrome metabólico. Y en Chile no estamos, lamentablemente no somos una excepción y estamos, como todos sabemos, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, más de un 70% de los adultos chilenos tienen sobrepeso u obesidad y 40%, como mostró el doctor Prieto, con síndrome metabólico. Y sabemos que esta obesidad de tipo abdominal produce en un alto porcentaje dislipidemia. Los estudios muestran que casi llegando al 70% de los pacientes con obesidad presentan alteraciones de los lípidos plasmáticos. Como comentó el doctor Prieto anteriormente, esta acumulación de grasa abdominal, sobre todo aquella que es más profunda o llamada visceral, produce una serie de alteraciones, entre ellas sabemos la liberación de citoquinas y factores de inflamación, que, como mostró el doctor, producen a nivel periférico alteraciones en el hígado que llevan, como vemos en esta diapositiva, a un aumento de la síntesis de lipoproteínas ricas en triglicéridos, como son las VLDL. ¿Ya? Aparte de la liberación de citoquinas inflamatorias, esta mayor producción de ácidos grasos libres que viene desde el tejido abdominal subcutáneo como el visceral van a hacer que aumente la síntesis de VLDL en el hígado, se liberan mayor cantidad de VLDL en la circulación y estas VLDL transfieren triglicéridos hacia las partículas de LDL, que al cargarse de triglicéridos y perder colesterol éster por transferencia a través de esta proteína, la CETP, se producen LDL enriquecidas en triglicéridos que son más aterogénicas, son las llamadas LDL densas y pequeñas. Por otra parte, también hay transferencia por esta misma CETP de triglicéridos hacia las HDL, que las hace que sean partículas que se degradan mucho más fácilmente. De ahí entonces que vamos a tener la llamada dislipidemia aterogénica, que es la característica que presenta el paciente con obesidad. Es decir, aumento de triglicéridos, reducción de los niveles de HDL y aumento de las partículas de LDL pequeñas y densas. Con LDL a veces no tan elevado, pero sí con este perfil de LDL que promueve más la formación de placas de ateroma. Y ahora nos vamos directamente entonces a lo que es cómo manejamos esta dislipidemia en obesidad. Y es muy importante recordar que todas las estrategias de tratamiento que apuntan al manejo de un paciente con obesidad deben ser de por vida. Esto es una enfermedad crónica, por lo tanto, tanto las medidas no farmacológicas como los fármacos deben ser de uso permanente. ¿Cuáles son las estrategias? Tenemos las estrategias primero de estilo de vida, apuntado a la nutrición adecuada, actividad física y obviamente baja de peso, y después los fármacos que podemos utilizar para el manejo de la dislipidemia. Entre ellos voy a hablar un poco de algunos fármacos,
específico para el control de peso y luego hipolipemiantes dirigidos al tratamiento farmacológico de esta dislipidemia mixta o dislipidemia heterogénica. ¿Por qué es tan importante la baja de peso? Como vimos, o como también lo mostró el doctor Prieto, la base de estas alteraciones metabólicas, entre ellas la dislipidemia, parten de la acumulación de tejido adiposo intraabdominal que se afecta a otros órganos, y entre ellos muy frecuentemente el hígado. Y este estudio es muy bonito, fue publicado hace algunos años, que nos muestra que a distintos grados de baja de peso, desde un 5%, que como dijo el doctor Prieto, con un 5% de baja de peso vamos a tener mejorías en las comorbilidades asociadas a la obesidad. Este fue un estudio más bien a nivel de efectos a nivel celular de la reducción de peso. Ustedes pueden ver que ya con una baja de peso de un 5% hay una baja del tejido adiposo intraabdominal y también de la acumulación de grasa en el hígado. ¿Ya? Y a medida que aumenta esta baja de peso vamos a ver una reducción de este tejido adiposo intraabdominal o visceral y también en el hígado, que como mencionábamos son la base de la aparición de esta dislipidemia. Y en este estudio se evidenció que con un 11% de baja del tejido adiposo intraabdominal, perdón, un 11% de baja de peso, se baja en un 30% la reducción de grasa intraabdominal. Y que con un 11% de baja de peso, tenemos un 60% de reducción en los triglicéridos intrahepáticos. Es decir, es fundamental lograr esta baja de peso para corregir la base de todas las alteraciones metabólicas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias nutricionales para la baja de peso? Existen hoy en día un montón y cada vez aparecen distintas dietas que usamos en el paciente que vive con obesidad, desde la más clásica, que es restricción del aporte calórico en relación al gasto, como aquellas, por ejemplo, las very low calorie diets, que son dietas de muy bajas calorías con uso de reemplazo de comida, las dietas bajas en carbohidratos, partiendo desde, por ejemplo, de las dietas cetogénicas que utiliza muy baja cantidad de carbohidratos al día, menos de 30 gramos al día, hasta dietas con solo reducción de carbohidratos, la dieta mediterránea que fue mencionada, y hemos escuchado en los últimos tiempos mucho acerca del ayuno intermitente y de la alimentación de tiempo restringido. La verdad es que todas estas intervenciones tienen su beneficio y lo más importante es que sepamos elegir la más adecuada para el paciente, es decir, buscar la que se acomoda a las patologías asociadas, a sus hábitos, estilo de vida, etc. Porque ¿qué han mostrado los estudios? Y esto es un estudio muy clásico, que lo más importante en la baja de peso es la adherencia a la intervención dietaria, que nos parece obvio, pero esto fue demostrado con 4 tipos de dieta distintas, desde muy baja en grasa, como es la dieta Ornish, hasta la dieta con más restricción de carbohidratos, como son las dietas Atkins o cetogénicas. Y ustedes pueden ver que en distintos tiempos, incluso hasta 12 meses después, eran equivalentes, similares, en la baja de peso. Y el factor más importante en la reducción de peso fue la adherencia que tenían los pacientes después de 12 meses de hasta haber seguido estos planes. ¿Qué recomendamos en todo caso como medidas de estrategia de baja de peso para orientarnos más a esta dislipidemia heterogénica? Aparte de restricción calórica, bajar carbohidratos refinados y preferir su reemplazo por ácidos grasos, principalmente monoinsaturados o poliinsaturados omega 3, reducir grasas saturadas y minimizar el consumo de grasas hidrogenadas, aumentar la fibra,
reducir el consumo de fructosa y alcohol, que sabemos pueden aumentar los niveles de triglicéridos, aumentar el consumo de alimentos, perdón, restringir el consumo de alimentos con alto índice glicémico y aumentar el consumo de grasas marinas, semillas, frutos secos, etc. Y acá un poco para mostrarle ya específicamente el impacto que tiene la baja de peso en el perfil lipídico. Acá tenemos que se hizo una intervención de 12 semanas y lo que podemos ver acá que con la baja de peso, podemos ver que aquellos más o menos al bajar de peso, un 58% de los pacientes que tenían una dislipidemia heterogénica, muy típica del paciente con obesidad, tenía normalización de su perfil lipídico, ¿ya? Y entre otras características, aparte de la normalización de los lípidos, la baja de peso produjo un aumento del tamaño de la LDL, es decir, disminuyó la proporción de partículas de LDL que son más aterogénicas. Y este otro estudio también un poco para reforzar lo que decía, que debemos priorizar, ojalá bajar los carbohidratos refinados y de preferencia reemplazarlos por grasas saludables. Porque se ha visto que aquellas, ustedes ven en color este como color medio calipso, que al bajar a usar una dieta baja en carbohidratos en pacientes con obesidad, podemos obtener un poco mejores resultados en su perfil lipídico, principalmente en lo que es reducción de triglicéridos y aumento de HDL. Es decir, reducir carbohidratos refinados y reemplazarlo o por carbohidratos más complejos o grasas monoinsaturadas. El ejercicio físico también fundamental en el manejo de la dislipidemia del paciente con obesidad, porque se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso en el aumentar la hidrólisis de los triglicéridos, aumentando la actividad de la lipoproteinlipasa, y también se han descrito otros efectos como la disminución de los PCSK9, lo que favorecería en términos de reducir niveles de LDL, y también aumento del transporte reverso de colesterol. Es decir, son efectos que pueden ser modestos, pero importantes en el perfil lipídico del paciente con obesidad. Y este es solo para mostrarles que estas medidas de cambio de estilo de vida, este es un estudio conocido por todos, el Lucas Head, un estudio de intervención intensiva con dieta y actividad física en pacientes con diabetes, que demostró una reducción de 30 miligramos por decilitro de los triglicéridos y también un modesto pero significativo aumento de los niveles de HDL. Y en este estudio también es un estudio muy interesante, esto salió hace poco, esta es la versión más este es el nuevo PREDIMED llamado PREDIMED Plus, todos conocemos el estudio PREDIMED realizado en España con dieta mediterránea. Este es el nuevo estudio que está ongoing, pero que ya aparecieron los primeros resultados. Este, aparte de la intervención de dieta mediterránea, es una dieta hipocalórica y con actividad física, ¿ya? O sea, para reforzar la baja de peso. Y estos fueron los resultados ya a 12 meses de intervención, y ustedes pueden ver que una mejoría en los parámetros de la dislipidemia heterogénica asociado a esta dieta mediterránea hipocalórica y con actividad física. Aumento de HDL, disminución de triglicéridos y mejoría de la relación de colesterol total con HDL. Ahora me voy a referir finalmente a fármacos que utilizamos en el manejo del paciente con obesidad y enfocado principalmente a lo que son lípidos. Tenemos primero, mencionó el doctor Prieto, el uso de liraglutides, un agonista de GLP-1, que sabemos está aprobado para el tratamiento crónico de la obesidad, y aquí vemos los resultados en términos de lípidos plasmáticos exclusivamente, de un estudio a largo plazo con liraglutides 3 miligramos, y ustedes pueden ver que tiene un perfil beneficioso favorable en términos de
reducción de triglicéridos, reducción de VLL y también una discreta mejoría en LDL y aumento de HDL. Es decir, la reducción de peso asociada a este tratamiento farmacológico con liraglutida en pacientes con obesidad produce una mejoría en su perfil de lípidos plasmáticos. Este es otro fármaco que como terapia combinada no está disponible en Chile, pero que es un medicamento aprobado para el tratamiento de la crónica de la obesidad, la fentermina asociada a topiramato, y podemos ver, podemos también ver que el uso de estos fármacos produce un efecto beneficioso significativo en niveles de triglicéridos y en niveles de HDL. Y este también es otro medicamento que no tenemos aún disponible como terapia combinada en nuestro país, naltrexona bupropión, utilizado para el manejo de la obesidad, en que también vemos que hay una reducción significativa de triglicéridos, aquí también hubo una baja de LDL y un aumento de HDL, junto a otras mejorías metabólicas. Es decir, podemos ver que los tratamientos farmacológicos para la baja de peso han demostrado su efectividad en la dislipidemia del paciente con obesidad. Y ahora, finalmente, me voy a referir ya enfocado a fármacos hipolitomiantes. Como mencionó el doctor Prieto, debemos establecer nuestros objetivos, y el objetivo primario es la reducción de LDL, y al ser una dislipidemia mixta, como objetivo secundario es el colesterol no HDL, también según riesgo cardiovascular. Y dado que el colesterol LDL es nuestro objetivo primario, las estatinas son la terapia de elección, ya sea como monoterapia o también asociado a ezetimibe, ya dado que con esto vamos a lograr nuestro objetivo primario, que es la reducción de LDL. En el caso que se logren las metas de LDL y los niveles de triglicéridos estén sobre 200 por miligramos por decilitro, se puede considerar el asociar fibrato o omega 3, específicamente eicosapentaenoico, en dosis alta. ¿Por qué puede ser un beneficio? Porque vemos que si logramos una mayor reducción del LDL al asociar ezetimibe, vamos a tener mejores resultados, como les decía, a ver, acá está, en LDL, como mencionó el doctor, pero también puede haber un beneficio, como por ejemplo vemos acá en los triglicéridos. Entonces, como terapia inicial, podemos utilizar estatina como monoterapia o asociar a ezetimibe, con lo cual podríamos tener algún efecto adicional en el perfil de, lipídico. Y acá también tenemos un estudio en que se usó esta terapia combinada justamente en pacientes con dislipidemia mixta, con LDL hasta 250 y triglicéridos hasta 350 miligramos por decilitro, y podemos ver que en la combinación se obtienen un mayor porcentaje de pacientes logran metas en reducción de LDL. Y esto también es interesante tenerlo en consideración, es que existe este estudio que muy interesante publicado el año pasado, en que evidenció que la terapia combinada tiene efectos beneficiosos en pacientes con síndrome metabólico, por ejemplo, en la lipemia postprandial. Ya ustedes pueden ver acá que esta diapositiva la había arreglado, pero no está, esto debería ser aquí ezetimibe positivo y este positivo, no sé por qué no se cambió, pero la idea es mostrarles que la terapia de la combinación de estatina con ezetimibe en pacientes con síndrome metabólico tiene un beneficio en reducir la lipemia postprandial, que se evaluó como la curva de el área bajo la curva de triglicéridos. Y lo otro interesante en este estudio, que también fue específicamente hecho, aquí sí están correctas los signos positivos, la otra no se me olvidó cambiarla,
En este estudio, que se hizo una intervención con ezetimibe en pacientes con síndrome metabólico, se midió la insulina postprandial y también se observó un beneficio en reducción del área bajo la curva de insulina en pacientes con síndrome metabólico tratados con ezetimibe. Y como les mencionaba, en algunos casos en que persistan triglicéridos altos, las guías, por ejemplo, europeas han propuesto sobre 200, si los triglicéridos persisten sobre 200, podemos asociar el uso de fibratos o de omega 3, porque como vemos en esta diapositiva, vamos a obtener al agregar fibrato, al combinar estatina con fibrato, unos mejores resultados en los niveles de triglicéridos y de aumento de HDL. Y porque ya se están todas las guías internacionales, las europeas que salieron el año pasado, recomiendan la asociación de omega 3, dado los resultados del estudio REDUCED, que demostraron que esta forma purificada derivada de la EPA producía una reducción de un 20% de triglicéridos y reducción de colesterol no HDL asociado al uso de estatina con un impacto en la reducción de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, ya se está recomendando que es posible asociarla en pacientes que tengan elevación persistente de triglicéridos a pesar del uso de las estatinas. Por lo tanto, en conclusión, los pacientes con obesidad tienen una alta prevalencia de dislipidemia que debe ser tratada en forma permanente. El objetivo primario es reducir niveles de LDL. Los cambios de estilo de vida y la baja de peso son fundamentales para lograr los objetivos y podemos usar, y las estatinas son el pilar de tratamiento inicial, como monoterapia o asociado a ezetimibe. El tratamiento de primera línea, que es una frase que estaba muy aludida en el último tiempo. Y podemos asociar fibrato u omega 3 en dosis alta, o los omega 3 en caso de elevación de triglicéridos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cuevas. Vamos a dar inicio entonces a una sesión de preguntas, en parte realizadas por nuestro público asistente. Vamos a empezar preguntándole en relación a ese comentario que hacía el doctor Prieto, así como hay una selección preferente de fármacos para tratar la hipertensión arterial, fundamentalmente los bloqueadores de sistema de endocrina angiotensina, ¿existe alguna contraindicación o fármacos que no están recomendados de utilizar en pacientes hipertensos? ¿Qué hay específicamente de los bloqueadores, de los beta bloqueadores y de los diuréticos tiacídicos? Sí, miraríamos primero en forma histórica el rol de los beta bloqueadores en hipertensión. Yo creo que todavía en Chile sigue siendo el atenolol uno de los medicamentos más usados para el manejo de la hipertensión, pero lamentablemente es el que más se ha desacreditado en los últimos, especialmente en el último lustro, por los estudios en que muestran, por un lado, el tema del perfil metabólico que puede ser no beneficioso, ¿no es cierto?, con alguna tendencia a aumentar la intolerancia a la glucosa, y por otra parte, porque no son fármacos vasodilatadores, ¿no es cierto?, actúan bloqueando fundamentalmente la contractilidad miocárdica, bajando el gasto cardíaco, y cuando se comparan, especialmente, vuelvo a decir, atenolol con fármacos que son también de uso muy extendido, pero que bloquean el sistema renina angiotensina aldosterona, como los losartán, claramente hay una ventaja respecto a este grupo de fármacos, ya sea bloqueadores de angiotensina o ya sea inhibidores de enzima de conversión. Así es que yo diría que hay una contraindicación, pero
no son fármacos elegidos o preferentes. Hay algunos beta-bloqueadores más ventajosos, ¿no es cierto?, que tienen acción vasodilatadora asociada, especialmente el nebivolol, en que podría tener un rol un poco más positivo en el sentido del aporte de óxido nítrico que genera a nivel endotelial. Lamentablemente, el nebivolol es un fármaco que uno quisiera ver comparado con justamente beta-bloqueadores como el atenolol o con otros alfa-1 bloqueadores como el bisoprolol, digamos, como ser más selectivo. Lamentablemente tenemos pocos estudios clínicos, pero los que tenemos nos mostraron esa ventaja. Otro grupo de fármacos que también yo diría que ni siquiera los hemos mencionado son los bloqueadores alfa. Si ustedes se fijan, los estudios que han, de hace ya un par de décadas de bloqueadores como la doxazosina o prazosin no mostraron un beneficio importante a largo plazo en las expectativas de vida. Así es que también es un grupo de fármacos que no tiene mayor ventaja. Los diuréticos en dosis bajas tendrían un rol, porque como probablemente Ada acordaría conmigo, en obesos, los diuréticos tienen un rol antihipertensivo de mayor importancia que en personas no obesas. No sé si se me escapa algún grupo terapéutico, Alejandro. No, está muy bien. Muchas gracias, muy completa tu pregunta. Ada, te voy a hacer tres preguntas en una, ya porque son las tres del mismo tema. Doctora Cueva, esto fue un caso puntual que hace una auditora que se refiere seguramente a una duda que tiene un paciente de ella. ¿Usted recomendaría en paciente con sobrepeso moderado dieta cetogénica y en plan de embarazo? Tiene 43 años. Entonces aprovecho de agregarte dos preguntitas más. ¿Qué rol cumple en la dieta cetogénica hoy en día en el manejo de la obesidad? Y en tercer lugar, ¿cómo afectaría el perfil lipídico una dieta cetogénica, por lo tanto, rica en grasas? Ya. Tres en una. Ya, mira, la dieta cetogénica es una dieta que es, digamos, se acepta médicamente como una estrategia para bajar de peso, pero con ciertas consideraciones especiales, porque es una dieta muy restricta en carbohidratos. Conceptualmente, una dieta cetogénica verdadera es una dieta que tiene menos de 30 gramos de carbohidratos al día, o sea, muy poco, ¿ya? Y su mecanismo de acción es porque cuando el organismo recibe tan poco aporte de glucosa, el cerebro se empieza a nutrir por los cuerpos cetogénicos, que son formados a partir de la grasa, ¿ya? Y además estos cuerpos cetogénicos producen disminución del apetito, ¿sí? Por eso es una estrategia que puede ser utilizada, pero bajo estricta supervisión médica, ¿ya?, con suplementación vitamínica y por periodos cortos de tiempo. ¿Y en qué caso se puede indicar este tipo de dietas, que son dietas como de baja de peso muy rápida? En, por ejemplo, pacientes que requieren una rápida baja de peso, por ejemplo, pacientes que se van a someter a una cirugía a cualquier cirugía que requiera baja de peso. Pero lo más importante es que sea bajo estricta supervisión. Por lo tanto, yo no se la recomendaría a una mujer que planifica un embarazo. ¿Ah? En ese caso, porque pueden haber deficiencias de micronutrientes justamente en la etapa clave, que es la fecundación. ¿Ah? Yo en ese caso soy muy pro de preparación para el embarazo, porque sí hay estudios que demuestran su seguridad e incluso mejoría en resultados de embarazo en la dieta mediterránea, obviamente ajustando calorías. En efecto, en el perfil lipídico hay resultados variables. ¿Ah? Si estas dietas cetogénicas que aumentan el consumo de grasas saturadas, por ejemplo, la crema, el tocino, sin ninguna duda, no, a mí no me parecen adecuadas, porque pueden predisponer a un perfil más aterogénico desde el punto de vista de aumento de LDL. Los estudios, algunos, no muestran cambios
tan significativo, pero sin ninguna duda, si nosotros queremos promover un patrón de alimentación saludable y de uso a largo plazo, no me parece recomendado una dieta cetogénica. Como les decía, se puede utilizar en ciertas circunstancias que requeremos una baja de peso rápida, o por ejemplo, un paciente con, que se va a someter a una cirugía abdominal y tiene mucho hígado graso y queremos reducir en forma dramática la infiltración grasa del hígado, es posible, con supervisión médica. Pero no como un patrón de vida de estilo saludable para toda la vida, y menos para preparar un embarazo. Muchas gracias, Ada. Muy completa tu pregunta. Ojalá que haya solucionado las dudas de los que la postularon. Ahora, Juan Carlos, doctor Prieto, hay una pregunta que se refiere a la combinación de estatinas y fibratos. Yo quiero también proponer la misma pregunta para las estatinas solas. Se dice, el uso de estatinas o fibratos juntos aumenta el riesgo de rabdomiólisis. ¿Con qué frecuencia esto ocurre? ¿Aumenta el riesgo de otros efectos adversos? ¿En qué casos usted aconseja utilizar esta combinación? ¿O en caso de efectos adversos, cómo los maneja? Sí, el tema de la miopatía por estatinas, digamos, es, yo diría que es un problema creciente. Y que fue soslayado un poco al inicio, en el sentido de que no se asociaba el dolor muscular, ¿no es cierto?, en algunos pacientes al uso de la estatina, o los calambres, o el dolor de tendones a nivel de los brazos, etc. Pero si ustedes se acuerdan de los estudios clínicos de las estatinas iniciales, el 4S, todos estos estudios que incluían más de miles de pacientes, 4.000 pacientes, etc., creo que había uno o dos casos de rabdomiólisis. ¿Ah? Y que no llegaban prácticamente, el aumento de CK muy importante, pero creo que hay un caso de rabdomiólisis. Entonces era una frecuencia bastante baja, y se hablaba de que eran fármacos bastante seguros. Pero cuando uno empieza a ver la literatura de estudios observacionales, la frecuencia de daño muscular, no rabdomiólisis, sino que toda la gama, desde mialgia hasta rabdomiólisis, va entre un 10 y un 29 a 30%. Por lo tanto, el daño muscular por estatina es una realidad, y es muy importante observarla, mirarla, solicitar creatinquinasa en pacientes que están con molestias musculares y que no tienen otra explicación clara. El uso de fibratos asociados, claramente lo podemos ver con el ejemplo de la ceribastatina. Hace unos 15 años atrás, ¿no es cierto?, la ceribastatina, una estatina potente, hubo que retirarla del mercado porque en países en que se hacía farmacovigilancia seria, digamos, como por ejemplo Francia, en Australia, se empezó a ver que habían muertes asociadas a rabdomiólisis. Y la mayor parte de los casos de ceribastatina era asociados a genfibrosilo. Por lo tanto, la interacción metabólica, ¿no es cierto?, especialmente citocromo 3A4, va a generar esta posibilidad de que aumente mucho los niveles plasmáticos, porque los daños musculares son asociados a dosis dependientes. Entonces, hubo que retirar ceribastatina por rabdomiólisis y muerte por rabdomiólisis, la mayor parte de ella asociado a genfibrosilo. Por lo tanto, lo que ahora deberíamos nosotros preocuparnos es que ojalá los pacientes no asocien fibratos con estatinas, excepto fenofibrato, que tiene menos posibilidad de interacción y que internacionalmente se ha aceptado como el fibrato que es el más seguro para la asociación en caso de dislipidemia mixta, ¿ya? Así que eso yo te diría, Alejandro, que es muy importante. Los daños musculares por estatina, incluso se ha visto que existe la posibilidad de daños de anticuerpos anti el receptor HMG-CoA reductasa, que produce una miocitis necrotizante, que es escaso, es poco frecuente, pero también hay que tenerla en cuenta. Así es que yo diría,
hay que tener ojo con el daño por estatina. Por eso que es importante la aparición de nuevos medicamentos del manejo de la dislipidemia. Los inhibidores PCSK9, ojalá que no tengan tanto costo, digamos, como lo conocimos cuando salieron, y podamos luego tenerlos disponibles, porque hay gente con daño coronario, con secuelas coronarias, que no pueden tomar estatinas, no toleran, se eleva la creatina quinasa en forma significativa, aunque sean dosis mínimas, y ahí tenemos que usar otra alternativa. Ceremide no nos alcanza a proteger como quisiéramos, y sabemos que los inhibidores PCSK9 sí. Después vienen una serie de nuevos medicamentos que podemos ver en otra oportunidad, digamos, que están actuando sobre PCSK9 o sobre también LPA pequeña, que inhibirían su síntesis. Gracias. Esa misma respuesta tuya contesta una pregunta que era referente cuando tenemos hipercolesterolemia primaria e intolerancia a las estatinas, no alcanza con ese timido y omega 3, además de la dieta. ¿Qué aconseja cuando tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica? Yo creo que es atingente a lo que tú has dicho recién, que una alternativa usar esta nueva de los PCSK9 para tratar este tipo de pacientes. Volviendo al tema de los omega 3, ¿qué incidencia real tienen en subir el colesterol HDL? ¿Qué importancia tiene hoy en día la elevación del colesterol LDL? Y se ha dicho también que realmente las dosis útiles de esta nueva formulación de omega 3 es elevadísima, que hay que tomar grandes cantidades, grandes dosificaciones que pueda hacer que sea difícil cumplir con esta terapia. ¿Qué puedes comentar al respecto? Claro, efectivamente las dosis que se usaron en el estudio Reduce It fueron 4 gramos al día, 2 gramos cada 12 horas. Que efectivamente los pacientes, nosotros no tenemos, este es un derivado del EPA, es altamente purificado, nuestra experiencia acá son principalmente con los EPA como tal, y los pacientes lo toleran, lo que más se quejan es del gusto, este sabor a sensación a pescado. Ah, y muchas veces también problemas de intolerancia gástrica por las dosis altas de omega 3. Por lo tanto, eso probablemente sea una limitante. Sin embargo, al ser esta fórmula que se estudió, que se utilizó en el Reducer, una forma purificada y modificada, la tolerancia aparentemente es muchísimo mejor. ¿Ya? Así que esperemos que sea así. Ahora tú me preguntaste el impacto que tenía, su impacto en el perfil de lípidos, principalmente en la reducción de triglicéridos, ¿ya? Y reducción de colesterol no HDL, pero recordemos que los efectos a nivel beneficioso cardiovascular son parcialmente atribuidas al efecto lipídico, sino más bien se atribuyen a otros efectos en prevención cardiovascular, por ejemplo, efectos antiarrítmicos, efectos sobre antiinflamatorios y sobre la coagulación, más que su efecto lipídico propiamente tal. Y referido justamente al mismo tema de los triglicéridos, ¿cuánto bajan los triglicéridos las estatinas en realidad? Es bien variable, ¿eh? En pacientes que tienen, en pacientes que presentan triglicéridos altos, se pueden llegar hasta reducciones de un 30%, ¿ya? Pero en pacientes con triglicéridos más discretos, las bajas pueden ir desde un 15%. Los triglicéridos responden muy bien a la intervención dietaria de restricción de carbohidratos, por eso es que la variabilidad es tan amplia en los resultados, pero se podrían lograr reducciones de más o menos entre un 15 hasta un 30% de reducción de triglicéridos. Gracias. Juan Carlos, ¿cuál es a tu juicio la tabla de cálculo de riesgo más adecuada aplicable para nuestro país, para Chile, en estos momentos? Sí.
Yo le debo ser bien sincero, ¿eh? Porque digamos, hay tablas de cálculo riesgo chilena, hay de consenso latinoamericano, hay europea, hay norteamericana, y como ustedes ven, muchas de ellas tienen variaciones, y lo que personalmente hago yo, hago la que se llama la introspección global. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si un paciente tiene un hermano que a los 45 años fue operado de bypass coronario porque tenía 3 arterias comprometidas, puedo, ya con ese paciente no tengo necesidad, digamos, de ir mucho más allá, salvo conocer que los lípidos probablemente están un poco altos y que tiene antecedentes de hipertensión en la familia de su madre, etcétera. O sea, el riesgo está, se te pone en evidencia, y yo creo que hay que buscarlo. Así como yo tomé varias tablas y apliqué la que disponía, pero me dan resultados diferentes, prefiero usar una evaluación de introspección global, en el sentido que si yo tengo antecedente familiar directo, hermano o padre, con enfermedad precoz coronaria, si tengo antecedentes de hipertensión de ambos padres, yo sé que esa persona va a ser hipertensa el 98% de las veces. Si yo sé que hay antecedentes de diabetes mellitus en la familia, ya no va a ser tan frecuente, pero la posibilidad de que tenga intolerancia de glucosa va a ser. Si es sobrepeso y tiene HDL bajo y tiene un triglicérido elevado, sé que el perfil va a ir hacia una persona que tenga intolerancia de glucosa o diabetes en el próximo tiempo. Es decir, usen la que quieran, pero usen el criterio clínico, digamos, para evaluar el riesgo de cada paciente. Y a veces uno, la mayor parte de las veces no se equivoca. Es más fácil eso que usar distintas tablas. Eso es mi punto de vista, por lo menos. Gracias, Juan Carlos. A ver, Ada, aquí una pregunta que diría que existirían ¿existirían o no? Digo, debe ser pregunta. Obesos que no tienen aterogénesis ni dislipidemia y por lo tanto no estarían oxidados ni inflamados ni tendrían condición protrombótica en principio. ¿Es eso una aseveración, bueno, digamos, real? Esa parte va por cuenta mía, esa parte de la pregunta. Y preguntan qué hay que hacer con este tipo de pacientes. Un paciente con obesidad y sin dislipidemia, ¿cómo es? ¿Pero cuál es la pregunta? Que no tienen ni aterogénesis ni dislipidemia y por lo tanto no están oxidados ni inflamados, ni tienen condición protrombótica. Eso es lo que presume esta persona. Fuera de la obesidad no tendría otros factores de riesgo tradicionales, así lo entiendo yo. Claro, lo que pasa es que entiendo que es un paciente con obesidad, pero no es dislipidémico y no tiene enfermedad cardiovascular. Exacto. Evidente, porque decir que no tiene aterogénesis es altamente improbable, porque ya empezamos a formar placa desde chiquititos y a cierta edad casi todos tenemos. Así que, pero asumiendo que la pregunta va bien más bien enfocada al manejo de lípido, yo creo que el paciente con obesidad ya tiene una condición, una enfermedad crónica que lo hace de mayor riesgo cardiovascular, aun cuando nosotros le evaluemos en un momento que lo evaluemos, no tenga dislipidemia ni tenga hipertensión. Si tiene sobre todo este patrón de obesidad de predominio abdominal, eso sí que está demostrado que eso genera una inflamación crónica. Existe un subgrupo, y eso es verdad, los llamados metabólicamente benignos, que es un porcentaje de aproximadamente el 25% de los pacientes con obesidad, que cuando uno le hace exámenes, a pesar de estar con obesidad, tienen lípidos normales, no tienen hipertensión, no tienen alteraciones de la glucosa, se le llaman metabólicamente sano. Pero lo que se ha visto en los estudios de seguimiento es que en algún momento estos pacientes van a convertirse a un paciente de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, frente a un paciente con obesidad, sí o sí tenemos que hacer intervención
de reducción de peso, porque además que, sin ofenderse los cardiólogos, la baja de peso no es solamente para prevenir la enfermedad cardiovascular, sino que para prevenir el cáncer, las enfermedades osteoarticulares, la depresión, la colelitiasis, o sea, puedo nombrar una lista inmensa, así que el enfoque terapéutico va igual. Muchas gracias. Aquí hay un par de preguntas orientadas hacia lo mismo, Juan Carlos. Una dice, en dislipidemia con riesgo intermedio, una vez controlados los lípidos, ¿hasta cuándo dar estatinas en tiempo? Otra igual, digamos, en pacientes sin antecedentes de riesgo cardiovascular elevado, sin antecedentes de infarto ni accidente vascular, ¿por cuánto tiempo más usar las estatinas? ¿Se suspenden las estatinas cuando se controla el LDL? ¿Al suspenderlo volverá a subir el LDL? Sí, es que es muy interesante esto porque la discusión de cuándo empezar estatina cobra importancia cuando hablamos de este tema. Si yo empecé estatinas, mantengo estatinas. O sea, yo no puedo a un paciente darle estatinas por 6 meses, ni por 3 meses, ni por 1 año. Cuando vemos las curvas de beneficio de las estatinas en los ensayos clínicos, recién a los 3 años vemos la separación de las curvas en cuanto a los endpoints que son clínicos duros, ¿no es cierto?, como infarto, hospitalización, muerte cardiovascular. Por lo tanto, yo no voy a ver ningún beneficio si es que no uso las estatinas en forma permanente y si yo me embarqué con ellas es para mantenerlas, salvo que haya intolerancia, salvo que la persona haya tenido una cirugía bariátrica, ¿no es cierto?, y cambió su fisonomía completamente, bajó 30, 40 kilos, probablemente ahí ya no es necesario. Pero si yo me embarco con una terapia con estatinas, es para mantenerla en el tiempo. Muchas gracias. Esta sería una pregunta para ti. Dice, ¿cuál es el porcentaje de disminución de peso que semanal o mensualmente se recomienda bajar a un paciente obeso para que tenga sentido mantener este tipo de indicación? La verdad que uno podría más bien responder cuánto es en promedio, de acuerdo a las distintas intervenciones dietarias que uno puede lograr, más o menos son 500 gramos, entre 500 y gramos y 1 kilo a la semana. Pero este es un número de promedios de distintas intervenciones dietarias en distintos pacientes. Hay pacientes que obviamente por distintos factores metabólicos, genéticos, la edad, la actividad física, etcétera, etcétera, la baja de peso puede ser menor y no por eso uno no va a hacer la intervención. Tal como mencionó el doctor Prieto, ya que con un 5% de baja de peso, que muchas veces para los pacientes es insignificante, a mí los pacientes me dicen, pero doctora, tan poquito, pero sin embargo, desde ahí se logran correcciones en estas complicaciones metabólicas, que es lo que uno busca al final, es prevención de enfermedad. Así que yo creo que ahí, aunque uno vea resultados más modestos, no nos debe, incentivar a no seguir tratando a los pacientes. Esto puede ser para cualquiera de ustedes dos, debe ser algún nefrólogo que hace esta pregunta o alguien que trabaja en diálisis. Dice, recomendación farmacológica para pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis con triglicéridos mayores a 500. En general, los pacientes en diálisis tienden a tener triglicéridos elevados y las cifras, digamos, donde no hay duda, digamos, son triglicéridos muy elevados que hay que tratarlos con fibrato de todas maneras. Damos 800 o más. Los riesgos de pancreatitis, ¿no es cierto?, pueden ser letales. Así es que los pacientes con hipertrigliceridemia en diálisis tienen que ser tratados. Afortunadamente se afectan o se metabolizan a nivel hepático estos fármacos fundamentalmente. Y dentro de ello, bueno, el fenofibrato, si es que además se requiere estatina, sería el indicado. No sé, Ada, ¿qué opinas tú? Sí, los pacientes con en diálisis o con enfermedad renal habitualmente tienen dislipidemia mixta,
pero en la mayoría de los casos prevalece la hipercolesterolemia y la causa de muerte en los pacientes nefrópatas crónicos son las enfermedades cardiovasculares principalmente, por lo cual la recomendación es manejar el nivel de LDL como objetivo primario y sigue siendo las estatinas de primera elección. Ahora, en hipertrigliceridemia el manejo es un poquito más complejo. Afortunadamente, hipertrigliceridemia sobre niveles muy altos, riesgo pancreatitis, son infrecuentes. También en esos casos es posible utilizar los omega 3 en pacientes con diálisis, asociado, por ejemplo, a estatinas. Y el manejo no farmacológico con un adecuado control de los niveles de glicemia y control del peso y la intervención dietaria son fundamentales. Muy bien. ¿Constituye el estado protrombótico del síndrome metabólico una medida específica de terapia antitrombótica a tomar en este grupo de pacientes, Juan Carlos? No, yo creo que lo que aumenta es la probabilidad, pero si yo no tengo una indicación clínica, no tendría por qué preocuparme de hacerlo. Ahora, entramos en el tema, por ejemplo, el uso de la aspirina, ¿no? Uso de la aspirina en prevención primaria, que éramos bastante proclive a usarla hasta que hace un par de años, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer estos artículos en que dice, oye, no usemos tanto aspirina porque no tiene tanto beneficio. Y ahí empezó el terreno de nadie, digamos. ¿Lo uso o no lo uso si yo tengo algún grado de riesgo cardiovascular? Yo creo que la respuesta pasa por lo que hablamos delante, digamos. ¿Cuál es el peso de los factores de riesgo de este paciente? Si yo tengo un paciente que tiene prevención primaria, digamos, en el sentido que no ha tenido un accidente vascular, pero le hago una eco, digamos, carotidio, tiene placa aterosclerótica y tiene además una glicemia en ayuna de 116, o sea, una prediabetes en forma persistente y probablemente cifras de presión arterial un poco elevadas que requieren tratamiento, yo le voy a dar aspirina probablemente porque tenemos un riesgo más o menos importante de que ese paciente tenga algún problema coronario. Pero si el paciente es hipertenso, bien tratado y no tiene otro factor de riesgo, ¿para qué le voy a dar aspirina? El riesgo a lo mejor de alergia a aspirina y de gastritis puede ser mayor que... Claro, que es poca la gastritis ahora con las fórmulas recubiertas, digamos. Pero en general, yo creo que hay que ver el peso, los factores de riesgo de ese paciente donde la diabetes tiene un rol importante, conociendo, digamos, de que el ser diabético estaría, como sabemos, igualando el riesgo cardiovascular de alguien que tuvo un accidente vascular previo. Y si tiene también antecedentes familiares importantes asociados a un par de factores de riesgo que están no muy bien controlado. Muchas gracias, muy buena la respuesta. Ada, ¿cómo modifica la cirugía bariátrica el perfil lipídico de los obesos a largo plazo? Ah, muy, muy significativamente. Es una de la cirugía bariátrica en que se logran reducciones de peso de más 30 kilos o más, corrige en forma importante, no 100% las dislipidemias de los pacientes con obesidad, porque recordemos que probablemente va a corregir esta dislipidemia característica del paciente, que es con hipertrigliceridemia, reduce triglicéridos en forma muy dramática, aumento también puede haber de HDL, pero recordemos que hay pacientes con obesidad que tienen hipercolesterolemia, que puede ser incluso una hipercolesterolemia poligénica, y esa no se va a revertir con la baja de peso. Pero sí, en forma muy categórica, yo diría que el 70% presenta una mejoría de los niveles de lipio. Muchas gracias. Juan Carlos, en relación también a esta pregunta que parecía a la del tiempo de mantención de las terapias con estatina, se pregunta, paciente mayor a 85 años, supuestamente dislipidémico, ¿hasta qué edad mantener terapias con estatina? O sea, ¿hasta cuándo es útil?
es una pregunta que no es inhabitual que la hagan. Por la edad, ¿vale la pena seguirle dando estatinas a los pacientes cuando son muy añosos? O sea, yo le preguntaría al médico que lo trata, digamos, ¿y por qué no va a usar la estatina si tenía la indicación? Si está bien tolerado el medicamento y ha ejercido su efecto protector y tiene una buena tolerancia, yo no veo por qué habría que suspenderlo independiente de que tenga 80, 90, 100 años la persona. Ahora, si no quiere tomar más medicamento el paciente o porque no puede desde el punto de vista económico, que es raro porque ya tenemos estatinas que se entregan, digamos, en todos los sistemas públicos, yo creo que no se justifica en este momento suspenderla. Gracias. Aquí hay un par de preguntas de tipo farmacológica. Una se refiere, dice solamente el interrogativo, inhibidores de la CEPT. Esto para bajar para subir el HDL, ¿no es cierto? Sí, inhibidores de la CETP, colesterol ester transfer protein. Sí, pues estos son los estudios, son los fármacos que quedaron en el camino, que estábamos muy entusiasmados, dado que aumentaban los niveles de HDL en forma dramática. Sin embargo, cuando se hicieron los estudios buscando endpoint de eventos cardiovasculares, los resultados fueron malos. Algunos era asociado a aumento de presión arterial, por lo cual estos medicamentos separaron los estudios y no se siguieron con estos fármacos. Exacto. Ok. Se refieren a un cálculo que se informa en algunos perfiles lipídicos, cociente dividido HDL o LDL por HDL, ¿no? ¿Tiene algún sentido hacer ese cálculo, ese cociente? ¿Qué importancia tiene? No sé si alguno de ustedes puede hacer alguna mención al respecto. Hoy día todas los cocientes, ya no, ninguna guía está usando cociente de entre colesterol total y HDL ni LDL, sino que la recomendación después de la como target primario el LDL, sí se recomienda el colesterol no HDL, que además que es facilito y además casi todos los exámenes de perfil lipídico ya viene calculado, que es el objetivo secundario. Primero LDL y después colesterol no HDL, por lo cual estos cocientes ya no se usan. Otra pregunta en relación al síndrome metabólico. Dice, ¿los inhibidores de los endocannabinoides son relevantes en el tratamiento del síndrome metabólico? Los antagonistas de endocannabinoides. Sí. Esos medicamentos que estuvimos en el mercado hace algunos años, con muy buenos resultados en baja de peso, en reducción de grasa abdominal, pero fueron retirados debido a su asociación con depresión. De hecho, se reportaron un par de casos de suicidio, por lo cual fueron retirados, reconociendo que los efectos en baja de peso y metabólico eran muy buenos. Yo todavía de repente tengo algún paciente por ahí que me pregunta y no ha vuelto a salir este medicamento. Nosotros teníamos en la compra en ese tiempo, pero no han, se ha buscado, se están buscando, han investigado moléculas que puedan ser similares por la misma vía de acción, pero no había en estudios clínicos avanzados. Y el que teníamos fue retirado por los problemas de la parte psiquiátrica. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo pueden indicar estatinas con ezetimibe? 3 meses cuando no respondió la monoterapia. ¿Y qué dosis recomiendan dislipidemia moderada, severa, resistente al tratamiento? Bueno, creo que lo contestó Juan Carlos. Yo creo que los tratamientos hipermeantes no son transitorios, son útiles mientras uno los requiere y mientras estén bien indicados. Yo no sé si ustedes quieren agregar más al respecto en esa pregunta. No, sí, en el fondo también llegar, la dosis que voy a usar del medicamento o la asociación va a depender también de la meta que yo me pongo, digamos, en ese paciente.
Por eso es que fue un tremendo avance este tema de los inhibidores PCSK9, porque cuando un paciente, en el estudio Odyssey, por ejemplo, un paciente no alcanzaba el colesterol de 70, 75 miligramos por decilitro LDL, el agregar a la estatina este inhibidor de PCSK9 lograba reducir otro 60% respecto a lo que había logrado reducir la estatina. Así que va a depender de cuál es la meta que yo me pongo, digamos, y qué herramienta dispongo para reducir ese nivel de colesterol, LDL. Ah, yo daría una pregunta que es muy atingente para nuestros tiempos, cuando estamos inmersos en una sociedad cada vez más obesa y con más malos hábitos alimentarios y de salud corporal. ¿Cómo proyectarías tú el tema de obesidad infantil hacia la edad adulta en este momento que tenemos tantos niños obesos? Pues es un tremendo problema, ¿ah? Porque las cifras de obesidad, digamos, las cifras de obesidad infantil están aumentando de forma muy alarmante en nuestro país incluso, por lo cual las estrategias de intervención, de prevención son fundamentales acá, ¿eh? O sea, lamentablemente, creo yo que la pandemia nos dio un paso atrás en el fondo, porque uno tuvo que establecer prioridades, pero por otra parte también nos hizo ver que la obesidad sin ninguna duda es una enfermedad que acarrea problemas, como sabemos con los pacientes con COVID y obesidad. Por lo tanto, tenemos una tremenda tarea por delante, porque nos vamos a enfrentar probablemente con las secuelas de lo que se le llama el doble problema nutricional, sobre todo en países como países de recursos más bajos, que tenemos una doble malnutrición, la desnutrición infantil que asociada a la obesidad en muchas zonas. ¿Ah? En nuestro país estamos principalmente con el problema de obesidad, y sin ninguna duda las políticas de intervención tienen que apuntar hacia la prevención, las intervenciones a nivel escolar, en la familia, la educación a los médicos. ¿Ah? Yo creo que ahí tenemos una tarea y una falta muy pendiente de educar a los médicos en el tema de la obesidad para lograr manejar el problema más adecuado. ¿Ah? Así que es un challenge ese, ¿eh? A pesar de que Chile ha sido bastante pionero en algunas cosas, ¿eh? En el etiquetado, Chile ha sido pionero y alabado, digamos, si bien todavía nos falta para ver el impacto, ¿no? Decía, ha sido pionero en ese tipo de intervenciones, pero obviamente tenemos trabajo todavía por hacer. Alejandro, una última cosa, un comentario respecto a lo que se estaba hablando, Ada, y preguntaste tú. Hablaba el otro día con un profesor de la facultad que ingresó el año 74, 75 en la salud pública, y me decía, el gran problema que teníamos en ese año era la desnutrición infantil, hace 40 años atrás. ¿Y quién sufría fundamentalmente la desnutrición infantil? La gente de menos recursos. Y hoy día, el problema de la obesidad es el problema que tenemos en la población infantil y justamente la gente menos recursos. Es muy paradójico, ¿no? Y eso ahí se ve cuán importante el tema de la nutrición para nuestra población. Sí, es muy alarmante la estadística nacional y comparada con otros países del mundo. Creo que tenemos una de las tasas de obesidad más altas del mundo. Esto es una pregunta que es muy atingente para cerrar esta sesión, que ha sido realmente muy fructífera, con una muy buena interacción, con muy buenas preguntas y respuestas. Quiero agradecer a nuestros panelistas que lo han hecho fantástico. Quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología por aportar con una nueva webinar a esta serie de ofertas educacionales que ha estado entregando a la comunidad en los últimos meses. Y agradecer al Laboratorio Tecnofarma que ha hecho posible que esta webinar en particular pudiera llevarse efecto. Muchas gracias a todos los asistentes que todavía han mantenido su computador encendido hasta altas horas de la noche. Muy buenas noches y que tengan un buen descanso hasta mañana.
Hasta luego, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. ¿Estamos listos, Janet?